corte informativo Notimex. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que elementos del ejército mexicano descubrieron contenedores y 18 bolsas presuntamente con restos humanos en un predio del municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Una camioneta blindada fue inmovilizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el cruce de Eje Central y Lucas Alamán, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital de este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con Canadá y México para eliminar los aranceles al acero y al aluminio en aras de aprobar el nuevo acuerdo comercial. El fin de los aranceles al acero y aluminio acerca la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues existe una gran disposición del presidente Donald Trump, aseguró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que este sábado el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio un espaldarazo al presidente boliviano Evo Morales en su intención reeleccionista, al señalar que sería absolutamente discriminatorio que el político no pudiera participar en los comicios del 20 de octubre próximo. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se pronunció por una política pública integral para la megalópolis ante las contingencias que se han registrado en los últimos días. Notimex, comunicación global.